Bienvenidos a una nueva aventura, plebes. El día de hoy vamos a hacer una actividad bien chingona que cuando yo estaba chiquito y miraba la tele decía, yo quisiera hacerla, yo quisiera vivir en ese mundo, en ese lugar para hacer esa actividad, decía. Y hoy, a mis 31 años, se me va a cumplir. Para cuando estén hayan para cuando le den clic al video, pues ya van a saber de qué se trata este sueño que les digo, porque lo van a ver en la portada si Dios quiere. Pero pues mientras, pues no les digo. Bueno, sí les voy a decir. ¿Alguna vez miraron la película de Balto? El perro que tenía descendencia de lobo. Pues esa es la única pista que les voy a dar. Así que ahorita aquí venimos, Brianda y yo, a desayunar. Y se me están congelando las manos porque estamos a menos 14. Pero si no, no podemos grabar. Y mientras, les regalo esta bella vista, miren. Miren cómo brilla la nieve, miren. Miren. Desde que llegamos, plebes, no había dejado de nevar aquí. Y dicen que cuando deja de nevar y sale el sol, hace muchísimo frío. Pues sí. Estábamos a sí. Menos 8. ¿Verdad? Pero ahorita estamos a menos 14. Estamos a menos 14. Mira. Ah, pues no se alcanza a ver. No, así que hay sol. Ahorita los vemos. Maldo, todos los menús de los buffets son iguales aquí. No, este tiene este nuevo. ¿Qué tiene nuevo este? Ah, es cierto. Este tiene pescado, please. Miren. ¿Quién quiere desayunar? Fish. Con pimienta y crudito. Miren. Quesito. Carnes frías. Huevos cocidos. Huevito revuelto. Ah, este sí está doradito, miren. El huevito. Sí, a ver, harta salchicha y tocino. De raro. Mixes de carnes. ¿De estos creo que? Acá está el tostador, miren. Lo voy a volver a meter porque quiero que quede más tostado. Bueno. Y acá hay papitas. Acá está la fruta, melón, cereales, Nutella, flores, digo semillas, dátiles parece, yogur. Y pues vamos a botanear, plebada. La verdad se hizo un crossover y lo metió ahí. Ay, no se le derritió nada. Fracasaste, hombre. Pues, provecho para todos los que estén desayunando, comiendo, cenando, plebes. Ahorita nos vemos. Plebes, la Brianda dijo en el grupo que el desayuno se acababa a las 10. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 10:05 y el Seicho ahorita va a entrar corriendo aquí, miren. La Seichi, fue una broma. No mames, güey. Pero la vas a pagar. ¿Por qué? Corrí desde la cabaña sin parar. Pero era para que te ejercitara. Me hicieron que decía que yo te pusiera. Porque si poníamos nosotros, no nos iban a creer, güey. No se puede creer nada. Yo no había echado mentiras. Oye, pero en privado le hablaste y te dijo que sí. Respira, hijo, respira. No aguanto, güey. Ya era el Seichi, plebe. Yo estaba ligerito. Como un perro pobre respirando. Venía ligerito, ligerito. Venía sin vergüenza, güey. Ahí viene la otra engañada, miren. Mándale un saludo a tu familia, Reiner. Porque van a ver este video si Dios quiere. Diles, diles. Diles, pues. Saluda a la Jimena. Jimena. ¿Y a quién más? A la familia. Y a la Lía. A la familia Gil, a John. Qué guapo se mira este viejo, por eso le tira el rollo machino el españolito de la noche, vale. No, no español es. ¿Qué? ¿Es español o italiano? No. A ver, déjame entrar, amor, para mostrarle a la gente nuestro iglú. Tu guante. Ten, a ver. Un pequeño iglú, tenemos cafetera, dos camas individuales,
que juntas a una quien sabe. Para ver las auroras boreales. La playa está bien asustada porque dicen que no tienen baño para bañarse. Pero, pues no creen, solamente para hacer caquita. Así que, amor, te va a tocar caminar hasta el sauna. Bueno, nos va a tocar caminar hasta el sauna que está hasta allá, plebes. ¿Y esas son caquitas o qué? Donde está esa tienda, más para arribita. No hay regadera, solamente hay taza. Ni pedo. Ni pedo, plebe. Yo casi ni me baño a la verga. Así que, ¿cuál es el pedo? Y nos explicaron que esta es la alarma de las auroras. Va a empezar a sonar cuando se vean aquí en el cielo, si Dios quiere. Así que, si estamos dormidos, con toda confianza, o sea, con toda tranquilidad, nos podemos dormir. Va a sonar la alarma y nos va a tocar verlas arriba, si Dios quiere. Esperemos tener suerte de contemplar a lo que en realidad venimos aquí a Finlandia. Así que después les muestro qué actividad me va a tocar hacer a mí. No sé si me va a tocar hacer los go-karts, las motos para nieve o el trineo con perros. Y estamos pensando en hacer una cuarta actividad, que es cabalgata. Entonces no sé a quién le vaya a tocar cada actividad. La cabalgata solamente la vamos a hacer los hombres, yo creo. Estoy muy emocionado porque está chingón aquí, plebes, la neta. Y nos va a tocar ir a la Villa de Santa Cruz también. Está bien chingón. Ustedes pueden ver mi cara de felicidad. Así que después les muestro qué onda. Aquí, en una de las ocurrencias más de estas criaturas. Perro. No hay algo que hacer, porque hasta la 1:45 sale el paseo. Ahí va el siguiente. Con Balto. Ay, pero se está bien bajita. Vamos a una carrera, plebe. El que llegue primero al iglú mío, donde están las... ¿Cómo se llaman las papas aquellas? ¿Sale? ¿Te trajiste quebrado o qué? Sí, yo creo. No, ya está quebrado. Sí, yo creo que lo voy a sacar. ¿Listos? ¿Listos? Una, no. Dos, tres. Quita el trineo volcado, por favor. Tu accidente. Aparatoso accidente. Vámonos. Una. Dos. Tres. El plato se le cierra al arbolo. Está bien. El blanco se atraviesa como los go-karts. Una policíaca como todo un ganador. Una policíaca en el de este. Una policíaca en el trineo. Deja agarrar la gasolina. Policíaca, policíaca. La TRX a la verga, la TRX. No puede. Verga. Le vas, se está listando aquí. Está poniendo los trajecitos. ¿Qué? ¿No le queda o qué? Yo siento que este me queda así como... cortón, como que gordito, pues. Eso tiene muy buena el tanque. Te venía la ¿Qué, amor? ¿Cómo lo sientes? ¿Mejor bien, que el de ayer? Bien.
Bien culero. Mi mamá. Ni para qué traíamos nuestros outfits perrones. Oye, qué bien se te mira tu... mi pin. Tu pin. Se me placo son. Estrenando. Que vais bien sentado con las manos adentro. Ok. Do not hold the sled like this. Or like that. It happens very rarely that the sled can flip. You know, if your arm is caught between the ground and sled. Si te volteas, va a valer verga. Después de la... de la explicación, ay, perdón, pero después de la explicación que nos dieron, pues ya se imaginan que vamos a ir en trineo con huskies. Aclarando, estos perros no son maltratados, no hay maltrato animal aquí. A ellos les gusta mucho jalar gente, jalar trineos. Nos lo explicaron, pero pues imagínense, me va a explicar, a grabar toda la explicación, pues va a ser un video muy largo. Así que vamos a disfrutar esta nueva experiencia en compañía. En compañía de esta plebada. Así que la próxima toma ya vamos a estar arriba de los del trineo que van a jalar los perritos. Ojalá que esté a toda madre esta actividad. Tengo muchas ganas de hacerla. Así que ahorita nos vemos. Vamos llegando con los huskies, miren, plebes. Ahí seguramente sufren mucho los viejones, miren. ¿Eh? Chulada de perritos. Miren. Parecen lobos totalmente. Miren. Wow. Qué bonitos, miren. Miren. Una experiencia de otro continente, plebada. Totalmente otro continente. Jamás lo vamos a vivir en México. Nunca. Nunca lo vamos a poder vivir en México esto. Jamás en la vida. Así que lo vamos a disfrutar. Espero les guste el video. Porque es una actividad no muy común. Están desesperados por arrancar. Por eso ladran tanto. Amor, ¿ya viste que están ansiosos? Sí, están ansiosos por correr. Están bien educados. No alcancé a grabar cómo se fueron los peces. Allá van que vinieron. No, nosotros. Están ansiosos, pero por... pues por empezar a correr, miren, allá van. Esperábamos que empezara a correr. Ready. Está haciendo frío porque pues iban. No traje lente. Me parece increíble que pues que sigan el camino, o sea, que no agarren para otro lado. Y que estaban contentos por correr. Ver tus plebes en trineo con huskies. Porque para donde me hago, para que me den vuelta, ellos también se hacen. Bueno, ellos van guiándonos a nosotros no a ellos. Pero. También comentaron que en las subidas nosotros le podemos ayudar. Bueno, por ejemplo, Gail a bajarse y con el pie empujarse, pues pucharlos para que pues sea menos difícil para ellos, pues porque pues el peso de uno y pues pobrecitos, ¿no? O sea, uno les puede ayudar aunque a que les cueste menos el trabajo. Pero la verdad, no lloran ni nada, vienen gustosos. Ahí vamos. Aquí Gail. Él le está dando con los pies, porque es como una ligera subidita, ¿verdad? A que sea más fácil. Vean. Vamos, ¿verdad? Estamos bien asoleados, plebe.
día soleado. Pero aquí venimos. Allá atrás, pues de ver, no se alcanzan a ver. Tiene la Naya y el Alex. De canal, mira. ¿Sí? Sí. No vi. Dice ahí que vienen cagando, pero yo no vi. Ya, allá atrás. Venían defecando. El segundo, de la segunda fila, del lado derecho. La neta, ha sido un chorro de esfuerzo de grabar a veces los videos o grabar partes de las experiencias porque pues tenemos que sacar la mano del guante y es bien difícil, le voy a ayudar a los perros, mira. ¿A quién le va a ayudar? ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Stop! ¡Stop! Aquí nos hicieron una seña. ¡Qué alto! Porque venimos demasiado recio, el flaco y yo, y estamos alcanzando a los otros. Ok, ya nos hizo la seña de que avanzáramos otra vez. Allá vienen los plebes. ¡Wow, wow, wow, wow! Es que Gail y el Alexis le vienen ayudando a los perritos en las subidas y eso, con los pies ellos esforzándose subiendo, pues dándole ellos también, que no sean ellos nada más. El Alexis casi se nos suben arriba los perros de los tres. ¡Oye, ya, estoy muy pesado! ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Estoy muy pesado, dice que están muy. Son muy huevones los perros míos, dice. Sus nachas, dile. Ayúdales, ayúdales. ¡Go, go, go! Ah, pura motivación para los perritos aquí. Ya nos están haciendo una seña. Como que frenemos porque ya aquí están los demás. Aquí están los demás enfrente. Espérate poquito, verga. Van a morder el culo. Vengo en verguiza, va. Sí. Vengo escuchando, somos 7 perros. Yo también. Somos 7 perros, amor. Y la Naya y yo, una chihuahueña. Una chihuahua. El Gail viene bien emocionado. Diciéndoles vamos. Vamos, vato, vamos. No sé quién viene más asoleado. Si el Gail. Vamos, vamos. O los husky. Le va, ya no aguanto. Ah, no sé a qué parte del camino vengamos, pero así como vienen descansados los perros, a lo mejor vengo yo. Porque estoy llorando y corriendo. Porque pues estoy más pesado que la verga. Y pues aquí les ayudo, miren. Mira. Ay. Un chingón experiencia. Esta experiencia, plebe. Me vas para arriba. Como así. Sí. Esta experiencia se pudo grabar porque Brianda viene sentada y es fácil que ella me ayude. De otra manera ya no se hubiera podido. ¿Te voy a enseñar a llamar nosotros? ¡Ah! Allá va Kevin y la Ana. El Kevin también les va ayudando, mira. Van corre, corre, la verdad, todos vienen ayudándole a los perritos. Ah, pues. Está cabrón que puedan ellos solos. Vean, así. Antes así se entregaba el correo, plebe. La medicina. Medicamento. La comida. Quiero que vean mi mano. A ver. Esa se me cayó. Roja. Siento que la tengo la muerta. Que nos mira, plebe. Muchas gracias por el apoyo. Sé que soy ausente a veces, pero no tengo tiempo. Pero me gusta compartirles pues un poco de contenido de calidad cuando puedo, cuando no, pues mejor no grabo, plebes. Así que aquí venimos ahorita. ¡Corridita! ¡Ana! Le está ayudando. Güey, tu perro está bien bravo, güey.
tenemos ahí de subida. Son subidas ligeras, no, no son subidas para nada, ¿cómo se dice? De que muy inclinadas. Están chiquitas, bien chiquitas, pero pues ayudarles. Aquí una bajada. ¡Uy! Gente que hacía estas actividades, este trabajo, tiene que tener mucha condición, plebe. Claro. Para que vean, estoy gordo, pero no valgo para pura verga, sí sirvo. Para que sepan. Para todos esos que me dicen que parezco punk respirando. Freno, freno. Que ya casi alcanzábamos al Kevin. Mientras sea la mía y no mordía, todo está bien. All good. Están dándole mordidas a la nieve. Amor, si te muerde un perro el flaco, tú le mueres una nalga, la neta, eh. Me muerdo, era el papá le pese el culo. Pues sí, pero nos van echando los perros. Literal, dile. Literal, me van echando los perros, loco. El flaco me echa los perros. Sí, fíjate. Hijo, ya tienes novia. ¿Por qué me echan los perros? ¿Por qué me echan los perros? ¿Ya tienes novia, güey? Ando bien asoleado, la verga, por las veces que le ayudé a los perritos a, en las subidas, y también lo ayudaba cuando miraba que estaban muy ajustados, porque yo sé que yo estoy pesado, pues. Pero la neta, plebes, una muy bonita experiencia, grandiosa. A great experience. ¡Au! Un poquito inglés, no mucho. Y allá están los corrales de los perros, las casas, miren ese. Chingón se mira ese. Están en su hábitat. Esta fue la experiencia de hoy. Y más al ratito les voy a compartir las otra experiencia nueva también que vamos a tener. Ahorita nos vemos en un ratito. Al menos que salga otra toma buena que quiera hacer. Gracias, viejo. Muchas gracias por pasearnos, ¿eh? Y disculpa. La chingada. Casi me la envías una nalga. Casi me la envías una nalga. Era el que casi te muerde la ponte. Aquí en Horse Expeditions venimos aquí a esta cabañita que parece como el Temazcal. ¡Oh! ¡GPI! ¡GPI! ¡Eh! ¡Oh! ¡Very! ¡Very, very good! Iba a decir dog, pero la gente dice que se mira muy niña decir very, very dog. Entonces, very, very gorila. Para que vean. ¿Cómo lo esperabaste? La neta. Yo tampoco. La neta, ¿qué les pareció? Súper padre, la verdad. ¿Sí ayudaron a los perritos? ¿Eh? Yo me quedé muy agüitada porque la mía se quedó ahí. Vengo todo sudado. La verdad, nadie los ayudó más que tú. Tú pasaste más que los perros. Yo sí corrí un chingo, va. Tú paseaste a los perros, de hecho. Sí, yo los paseé. Te lo creo. Temazcal, Temazcal. Siéntate ahí. Siéntate. Voltean. Ah, pero la foto de la portada. Sí. No, pues esta va a ser una parte. Les dije que no sabía si iba a ser otra toma. Miren la casita de los perros. Al menos que hubiera algo mejor que ver antes. Así que ok. Los colores blancos ahí son hembras y los negros son machos. Apo, Taibas. Camila. Apo. Apo. Tú eres Apo, estoy seguro. Hey, machín. Nos van a enseñar ahorita los cachorritos, creo, dijeron, va. Nos van a enseñar los cachorritos. No, vea la cara del Calvin allá. Véalo. Del Calvin Klein. Ese es líder. Ese sí. Es líder, no es el líder. Sí, mirador. Sí, sí. Míralo, yeah. Míralo, míralo. Estos perritos, plebes, después de un determinado tiempo, pueden adoptarlos. Porque no todo el tiempo son para que estén corriendo. Aunque estaba diciendo, no sé, ella, que casi hasta los 15 años dejan de correr si están en buenas condiciones, y antes de que se lastimen o algo, hasta a esa edad mejor los retiran. Así que qué chingón.
¿Arriba? Pero dice que a ellos les gusta, que ellos sí, piden. Ellos piden correr, lo que yo les decía en el video. Que ellos quieren correr, o sea, a ellos les gusta. Así que no. Son ansiosos, o sea, les gusta mucho esta actividad. Por eso les está explicando que nosotros no los estábamos lastimando. Me acuerdo cuando... Kevin. ¿Te acuerdas cuando teníamos el perro que se llamaba Lobo? Simón. ¿Cómo era? Quería que le amarraras un mecate a la verga y que ah, le... Ah, sí, que, pues, que... nosotros teníamos un perro así, le abrimos era, blanco. Era raza Alaska. Alaska y mi papá se lo amarraba una avalancha. Nombra la y el verga, perro, güey, lo que quería era arrastrarnos, güey. Machín. Qué verguizo lo encalado. Quiero que... A ver si nos enseñan los cachorritos ahorita. Los cabezos no pueden asegurar. Ah, sí. Ay, viejo. ¡October! ¡Ursa! ¿Así? ¿Qué? ¿Se va o qué? No. A ver, neta. ¿Men? ¿Quién será? ¿Quién será? Que cada inicial son... Para los que no saben cómo ponerle a los perros, plebes, hay muchos nombres aquí, miren. Mira. Cada inicial es que son hermanos. Son hermanos. Los que empiecen con la misma letra, son hermanos o hermanas. Chimones, qué inteligentes. No se me hubiera ocurrido eso a mí. Vamos a ver a los cachorritos. Compadre, compadre, ese parece que trae zorro. ¿Y si lo podemos agarrar o no? Sí. ¿Quién? ¡Ay! ¡Mi mompel! Excuse me. Hapa dog, his name is Balto. No. No? Not in this scale, no, sorry. Why no? Togo and Balto. Okay. Chale, no tiene ningún perro que se llame Balto, plebes. Me agüité. Y yo diciendo que la película de Balto. Uva, para que lo tengas en el aire. La plebona quiere foto con los huskies finlandeses. Estos sí son finlandeses. Está volteando para allá, ponme. Está viendo. Está dormido el verga. Volteen, volteen. Hey, Emma. Emma, Emma. Al tuyo, amor, no se miran. Bájale un poquito. Voltea, voltea, voltea. La historia de una famosa persona. Está agüitado, está agüitado. Watch, ple. Por si no saben cuál es el baño de mujeres o el de hombres. Miren. Watch. Aquí está mujer, hombre. Qué inteligentes. Me sorprende, se lo van a llevar los rusos. Están bien cerquita de aquí. Así que tienen que tener cuidado, locos. Todos los finlandeses tienen que tener cuidado con ese tipo de ideas. Cabrón. Pues, plebes, la segunda actividad de este día, en este video, es que vamos a ir a conocer la casa de Santa Claus. Así que vamos a ir a dejar nuestras cartas por adelantado, si Dios quiere, para que en diciembre nos llegue lo que pidamos. Venimos caminando hacia la aldea de Santa. Miren el renote, tote ese. Ay. Era todo el team. No hace frío. Última actividad por estos laredos. Al menos que vayamos a corretear auroras al rato. Ya que a mí y a Brianda no nos tocó verlas así como a los... Bueno, como al flaco nomás. Yo sí vi. Bueno, tú sí viste, yo bueno, no. Yo me dormí, la neta. O sea... No se presenciaron tan fácil. Hay una que tiene que entrar ahí con Santa. Ahorita entramos, le echamos un cubetazo. Seguramente no tiene con queso Santa, miren. Tiene su cuartito aquí, puro oro este, nos va para darnos la bienvenida. Y allá está su casita, su humilde morada. No les dije que si era de oro, plebes. No está fácil. Tienen que tocarle para traer la abundancia. Jálate, amor, jálate, comadre. Voy. Cálese. Que me traiga un chirrejo. Sin guantes. Dijo ella. Sin guantes. Pero tiene que pedirle deseo, bien. Voy a tocar la casita de oro de Santa para que. No, no es del elf. ¿Cuál Santa? Digo, ¿de qué? ¿De los gnomos? De los elfos. ¿De los elfos? Sí. ¡Ah! Una lambidita. ¡Tato, madre! Sí, de aquel lado. Aquí está la distancia de aquí a la casa de Santa.
a los lugares. Guasave, Culiacán, Sinaloa. ¡Oh! Un frillazo, plebe. Ahora sí va a salir santo, plebe. Esta es su casita. Humildemente. ¿Estás listo? ¡Sí! Mira el viejo, seguramente va a tener frío. Santa, quiero una cuadrada. G63 AMG, blanca. La casa de Santa, plebe, sí. Mira nomás. Al que no la conocía. ¿Qué estamos nosotros? El mono de arriba, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál? ¿El payaso? Sí, de rodeo. Le va a agarrar la nalga a la reina. Miren, miren, miren. Mira. Ah, bueno. Bien abrazados los viejones. Merry Christmas, Santa Claus missing from Finland. Hello. I want a Mercedes. Inside the locker room. Qué tonto eres, oye. Yo ya la pedí. Que llegue, quién sabe. Se va a ver. ¿Cuándo? ¿Tienes una, te digo? No, no, esa. Yo ya la pedí, plebe. Hay que esperarla. Pero llegue. En diciembre, Dios quiere. Voy a estar aquí en la casa de Santa, plebe. Creo que vamos a ir a alimentar a sus renos. No sé en qué parte están, pero algo así nos comentaron que después de aquí íbamos allá. Así que ahorita vamos a ver cómo se miran. Yo nunca los he visto en persona, solamente en fotos. Y ahorita no se los vamos a hablar recio, plebes, porque se espantan los renos. Ay, cabrón, para que lo hagan, pero pues. Al ataúd los quisiera mirar los hijos de sus chingados. Que no corran. No lo podemos ni tocar, plebe. Solo les podemos dar comida así. Ay, el blanco bonito está. ¿Qué quieres? A la verga, también perro. Gracias. Thank you. La cookie me quedó muy bien. Renos cabrones. Dale, blanco. Dale, vamos a ir. La Arianda va a alimentarlo, plebes. Ahorita va a venir. Dale, dale, dale. Aquí viene uno, mira. Galito, si un día ves este video, un día vas a venir. Dale, si Dios quiere. Cuando estés muy grande, aguantes. Que aguantes este frío infernal, hijo. Dale, mamá, dale. Sí, ya le dieron. Ya. Yeah. Y dale tú. Dale, vale. Ven, carnal.
Ni como ya le dio. Cuidado, Elia, con los ojos. Ah, no es la Naya, soy yo. Es que andan iguales las gemelas. Prefiere comérselo, prefiere comérselo del piso. Este es mamancito. Ya se le arrancaron las astas, mira. Oye, sí. ¿No tiene cuernos sus astas o cómo se dicen ahí? ¿Astas? Eso. Eso. Prefiere comer de la nieve. Pues, esta es una experiencia muy diferente que nos está tocando vivir. Gracias a Dios. Gracias por todo. Le va. Ando sí. Todo despeinado, miren. Pero hemos cámara, hecho un muy buen amigo sí. Acá. Va a salir en YouTube. Y vas a ir a Culiacán. Sí. Y vas a ir a Culiacán. Mi hermano y mi cuñada también. Ahorita te voy a enseñar el canal. ¿Sí? Sí. Un millón de seguidores. Pues después me haces ver. Sí. Nos ha atendido. No nos ha dicho, pero no se ha dicho su nombre. Nos ha atendido todo. Como reyes. No nos quiere decir cómo se llama, pero. Se llama pues, Luigi, pero no quiere decir. No te gusta. Pero miren. No, ya no. Qué malo, Luigi. Miren los platillos, mira. Sí que me gusta mi nombre. Mario. Ah, pues dinos. Miren. Platillo de betabel. Algo bien. Tenemos chef aquí. Chingón. Hemos probado cosas diferentes. Ensaladita. Era el pescadito. El pan, tipo pan pita y pan con mantequilla. Y ahorita nos van a traer un pescadito y un curry de pollo. A ver cómo se mira. Miren, plebes. El pescadito que se perdieron los otros compañeros. El curry también se mira bien perro. Miren, está bien chilosito. Elegante. Aquí no tienen bien atendidos, plebes. Por comida. Miren, ¿qué es esto? Camaroncitos ¿Eso con es pescado. Eso no me gustó. Y champiñones. Cierto, eso es mío. Pero otro. Miren, yo le entré al curry, que era este. Uh-huh. Y el pescado, pues ya me lo acabé. No se nota. Pero estaba riquísimo el pescado, ¿eh? Y yo lo dije que estaba riquísimo. Riquísimo. No confía. No confían en mí. No. No confió en tu... Él no confiaba. Él. El pescado, yo dije, fuiste lo primero. Pero yo me lo chingué primero también. Sí, pues se lo robó al Seiji. Cierto, me gasté mi pescado. Pero prueba, la neta. Ha sido la cena más rica. Ha sido la cena más rica de todas. For the boss. El pescado. For the boss. Pescado blanco. Miren, se lo vuelvo a volver a enseñar ya. ¿Qué llega más tarde? Me toca lo último. Oye, después ser que hay, a ver. Vamos directo en Italia con el postre porque tenemos una panna cotta. Panna cotta. ¿Qué viene siendo como? La panna cotta, ¿no te acuerdas? Como es que como es en Roma. Difícil de explicar. Es como... ¿Queso? Es como jelly. ¿Cómo sé cómo se explica? Gelatina. ¿Gelatina? Sí. ¿Gelatina? Sí. La neta, yo que sigo... Él nos ha atendido... En estos días, una maravilla de atención que nos ha dado. 10 es poco. Sí, nos ha tratado. Tiene como un 38,000. No lo queremos llevar a Colombia. Pero, hey, dile que hay un pedo con él, que no nos quiere decir su nombre. Ah, no sabemos cómo se llama, no nos quiere decir ni nada. Vamos a tirar un poco de misterio a esa historia. Es la última noche. Hoy es nuestra última. Todas las noches nos ha tenido así, plebes. No hemos sabido cómo se llama, ni apellido, ni nombre. Pero, pues ni modo. Pero nos ha atendido muy, muy bien. ¿Qué nos trajiste ahora? Esta es una panna cotta. Una panna cotta. Un postre italiano. Este es favorito. Este sí te gusta, ¿verdad? ¿Cuál es tu postre favorito? Este es mi helado. Mi favorito. Plebes. Es que a mí me he comido mucho en este viaje, plebe. Se va a notar en los kilos que voy a subir. La neta pesa lo mismo. Gelato pistacho. Está muy rico. Que es su favorito, dice. Es mi favorito de Italia. ¿Sabes qué me gusta? Ah, es tu favorito el gelato de pistacho. No, se parece mexicano. ¿Tú dices que tengo un acento muy fuerte en español? Sí. Sí. No, fuerte... Así, o sea, me gusta cómo hablas. ¿Cómo que latina? Tú, no sé, pronunciación. ¿Cómo sabes? Bueno, di gracias en italiano. Gracias. Mira, ¿viste? Me gusta. Aprovecho, plebada. Prego. Prego.
Prego. Pero yo puedo hablar también, soy de Nápoles, pues yo puedo hablar también el dialecto. Ah, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Inglés también hablas bien? Sí, ¿sí? Por eso trabajo. ¿Cuántos idiomas hablas? A ver, entonces, ¿cómo se dice gracias en el dialecto allá en Nápoles? Es que es muy parecido a italiano, así que va a ser lo mismo. Ah, no se entiende, diferentes no, palabras. Usamos. Algunas palabras son diferentes, claro, pero otras... Me gusta más que el inglés. Está más fácil de entender. ¿Sabes qué es lo único malo? Es... Le va voy a entrar al baño y le voy a tirar un pedo al Seichi para que se le quite. Salió todo el aire que tenía que salir. Se va, pues. Nos pegamos un shower paquero ahorita después que salimos de cenar. Todos menos el Arnoldo. Porque pues, creo que él no. Pero, ahorita venimos a cazar a auroras boreales porque no nos ha tocado verlos allí en los iglú. Bueno, a mí no me tocó ayer al Flaco y al Arnoldo, a Reynet. Y a la Naya sí les tocó. Porque se durmieron muy tarde y nosotros pues la neta no, pero ahorita le vamos, bueno, ojalá podamos hacerle unas tomas de unas buenas auroras ahorita si Dios quiere, así que esperen la próxima toma, a ver si no nos mata primero. Nah. ¡Cállate! Cebada, pues el día de ayer no encontramos auroras boreales, pagamos un cazamiento de auroras y no fue buena noche para eso. Así que, sin más que decirles, nos despedimos de este video, plebada. Espero sea de su agrado esta experiencia tan bonita que vivimos con los husky. Y que entiendan que no es de nuestra parte maltrato animal. Nos explicaron mucho, nos recalcaron que a los perritos husky aquí en Finlandia les gusta mucho correr en la nieve. Si no lo hacen, pues de esa manera no se ejercitan. Es como un ejercicio para ellos. Bueno, eso dicen ellos, ¿verdad? Pero pues igual es una actividad que se hace aquí. Entonces, nos vemos a la próxima, plebes. Gracias por todo su apoyo.